Good evening, everybody. How are you today? Hello. Buenas noches. ¿Cómo están? Hi. Hi, hello. It's good to see you. Hello, Ingrid. Hello, Benítez Cruz. A ver, no alcanzo a ver el nombre. Amílcar. Hey, Eric, William, Christian, Soraya. Hi. Hello, let's see. Giovanni, Ilsia. And let's say Jennifer. Ciro, Carlos. Hello, everybody. Hola, hola. ¿Cómo están? I'm very glad to have you here, my dear participants. We are ready to start tonight. Estamos listos y listas para comenzar esta noche, ¿verdad? Yes. Excellent. Very good. I'm going to give general information in order that we can understand each other. I know that you already have this information, but it's important. Voy a darles información general, ¿verdad? Para esta noche, ¿verdad? Nuestra clase va a ser así como un poquito Spanglish, porque pues reconocemos, ¿verdad? Que estamos iniciando, ¿verdad? Pero poquito a poco vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir familiarizando. That's why I'm going to talk to you in English. Le voy a hablar en inglés, but I'm going to make sure that you can understand. As I said in the chat, my name is Patricia de Morán, and on behalf of Inglés Corporativo, I want to say welcome. En nombre de Inglés Corporativo e INSAFOR, quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Patricia de Morán, como ya mencioné en el chat. Voy a poner una información, ¿verdad? Que ustedes probablemente ya recibieron de nuestro equipo administrativo, pero es importante. It's very important that we know and that we are aware of this. Es importante que sepamos y estemos como bien conscientes de esta información, ¿verdad? Lo primero, the first thing is the class methodology, la metodología de la clase. We are going to have a warm-up greeting every night. We are going to have the platform review of the topic, and we are going to connect that information with the presentation. Lo voy a poner en mute un ratito, chicos, para que nos podamos escuchar y luego cada quien va a ir abriendo su micrófono para evitar las interferencias. Thank you. Okay, we are going to have the first attendance checks with cameras open during the first 15 minutes of the class. We are going to have from the second class, maybe participants pair and group work in the breakout rooms, plenary and feedback. And this is a student-centered class, so I will be your facilitator. And at the end of the class, we are going to have also an attendance check-in like 10 minutes before the end of the class. Okay, vamos a tener un saludo. Vamos a conectar el tema que vamos a estar viendo con la plataforma, ¿verdad? La práctica que vamos a estar realizando. Vamos a tener material adicional que está estrictamente relacionado con la plataforma. Vamos a hacer un control de asistencia durante los primeros 15 minutos. Les vamos a pedir que abran sus cámaras cuando hagamos esto para que podamos tener una captura de pantalla. Luego vamos a realizar mucho trabajo en grupo, mucho trabajo en parejas, en lo que se llama breakout rooms, que son como unos salones pequeños donde los vamos a ubicar en pequeños grupos. Probablemente esta noche no vamos a lograr hacer eso porque we are knowing each other, nos estamos conociendo, and we are going to introduce ourselves. Y nos vamos a ourselves, nos vamos a presentar, ¿verdad? But from tomorrow on, de mañana en adelante, sí lo vamos a utilizar, esa herramienta. Then we are going to have a plenary and feedback. Después de que hagamos estas pequeñas reuniones en grupo para la práctica, vamos a regresar al salón principal, que es donde estamos ahorita, y ahí vamos a hacer participaciones para obtener retroalimentación grupal. ¿Qué significa esto? Que la retroalimentación que demos no solo va a aplicar para el grupo que participó, sino para todo, ¿verdad? Porque this is a practice community. Esta es una comunidad de práctica, and we are going to learn from each other. Y vamos a aprender uno de otro, ¿verdad? And we are going to be respectful with each other. Vamos a ser respetuosos entre nosotros. And we are going to support each other. Y nos vamos a ayudar, ¿verdad? To learn, para aprender. Entonces, esta es una clase que está centrada en ustedes, ¿verdad? Yo hablo menos. Only today I will speak a little bit more. Solo ahora voy a hablar un poquito más, ¿verdad? Porque es el primer día.
Luego vamos a tener un chequeo de asistencia durante los últimos 10 minutos de la clase. Vamos a volver a tomar capturas de pantalla y vamos a tomarles lista nombre por nombre, ¿verdad? A pasar lista nombre por nombre. Then we are going to have key materials and activities. Vamos a tener algunas actividades clave, ¿verdad? Por ejemplo, the platform completion of every class exercise is very important. El completar los ejercicios, los que aparecen como homework, ¿verdad? HW, ya lo vamos a ver en la plataforma. Esos son totalmente importantes para poder aprobar nuestro curso. The platform exercises, the midterm exam, and the final exam are the key requirements to pass the module with 80% of the score. Los ejercicios de la plataforma, el examen de medio periodo y el examen final son claves para pasar el módulo con 80% de nota. Entonces, eso es lo importante de resolver. El material que yo les voy a dar es adicional, ¿verdad? Es para práctica adicional. Pero lo que INSAFOR va a revisar para dar por aprobado el curso en la plataforma. And the attendance of 80% required. Y asistencia requerida mínima del 80%. ¿Qué significa esto, chicos? Que aunque yo quisiera darles permiso para asistir, en realidad la asistencia se chequea contra el ingreso y la salida de Zoom. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un inconveniente de internet, inmediatamente lo solventen, aunque falten 10 minutos para la clase que finalice, para que finalice la clase, usted se vuelve a reconectar porque, como dice acá en azul, every minute connected counts. Cada minuto conectado cuenta, ¿verdad? Entonces, por favor, se me conecta inmediatamente se pueda si hubiera un incidente de esa naturaleza. The additional material will be provided to facilitate the class. Al finalizar cada clase, pues yo voy a irles compartiendo el material. Vamos a crear un Google Drive. Y yo ahí lo voy a almacenar y le voy a compartir el link para que luego ustedes ingresen, ¿verdad? Eso va a ser, digamos, cuando ya vayamos terminando cada tema. Le voy a compartir el link una vez y luego ahí voy a ir alojando el material adicional solo para consulta. Ustedes de ahí lo pueden obtener si así lo desean. Este material está completamente relacionado con el tema de la plataforma, pero no es requerido para pasar el curso. Lo que es requerido es la plataforma. So that's what I wanted to say. And then, I would like to introduce again myself. As I said before, my name is Patricia de Moran, and I am an English training program facilitator since 2 years ago. I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English language and a master's degree in local development, as well as an organizational diploma course. I am glad to be your facilitator in this module and I would like to know a little bit more about you. Me gustaría conocer un poquito más acerca de ustedes, así que vamos a regresar a esta presentación. Pero primero quiero, I would like to take the first screenshot of the night. Me gustaría ahora, si me permiten, tomar la primera captura de pantalla de la noche. Solo denme un segundo, chicos. Y luego vamos a conectar el tema de la plataforma y luego ya vamos a la práctica, ¿verdad? Porque van a ver que lo que vamos a hacer es justamente la práctica. Ok, so let me take the first screenshot. Ahí está. Vamos a ver. Y como somos un grupo grandecito, vamos a tener nuestra segunda captura. Estamos. Ok, very good. Excelente, chicos. Voy a conectar ahora, voy a mostrarles ahora la plataforma, ¿verdad? Para luego ya quedarnos únicamente en la práctica. This is the platform you have. Esta es la plataforma en la cual ustedes tienen el acceso. Here you have the student's manual, ¿verdad? Aquí hay un manual del estudiante that is very important that you can download. Es muy importante que ustedes lo puedan descargar. También van a poder tener acceso a las videoconferencias. Y basically here is the information you are going to work with.
Y aquí está la información con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Los materiales. I'm going to show you now. And I will invite you to go previously. Voy a invitarles a que ustedes vayan a la plataforma y trabajen estos ejercicios previo a venir a la clase, de preferencia, porque en la clase lo que vamos a hacer es una práctica de lo que está ahí en la plataforma, ¿verdad? So I'm going to go back. Voy a regresar acá. Okay, this is the 1.0 lesson objective that says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Al finalizar esta clase, vamos a poder presentarnos, ¿verdad? Utilizando el verbo to be, ser o estar. Later, you have this video that it's my name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. So this is the video that you have to listen, that you have to practice, that you have to, play once and several times in order that you can get the right listening and the right pronunciation. ¿Por qué los videos? Para que usted los pueda escuchar las veces que usted quiera, los pueda ver las veces que usted quiera, hasta que usted logre el dominio de las palabras nuevas que están ahí y que a usted le cuesta pronunciar o que le cuesta comprender, ¿verdad? All the videos have captions in Spanish. Todos los videos están subtitulados, ¿verdad? Al español para mejor comprensión. Later we have the 1.2 lesson objective that says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his and her in order to introduce their names. ¿Verdad? Vamos a hablar acerca de los adjetivos posesivos para poder presentarnos. And to work this topic, you have here the 1.3 that says my, your, his, and her. And continuing with the Jennifer Miller, right? My name is Jennifer, his name is Michael, her name is Nicole. So here you have more information about this topic. And at the end, you will be able to complete this 1.4 knowledge check. Cuando terminemos la clase de hoy, usted va a poder trabajar en este knowledge check. ¿Qué es importante y por qué quiero detenerme acá? La plataforma, the platform is very sensitive to characters. La plataforma es bien sensible a ciertos caracteres, chicos. Por ejemplo, voy a pedirles que revisen en sus teléfonos o en la computadora que van a utilizar para responder estos ejercicios, que me ubiquen el símbolo de apóstrofe. El símbolo de apóstrofe se parece mucho al símbolo de tilde en español, pero no es el mismo. Entonces, si usted me le coloca la tilde de español, por ejemplo, una de estas respuestas en la plataforma se la va a tomar malo, aunque todo lo demás esté bueno, porque es sensible. Entonces ella va a reconocer el símbolo de apóstrofe únicamente. Entonces, por favor, esa es una tarea que les dejo, que me revisen dónde está para que lo hagan correctamente. ¿Qué sigue después de punto? Initial capital, inicial mayúscula, ¿verdad? Letra mayúscula se dice capital letter en inglés y letra minúscula small letters, ¿verdad? Letras pequeñas. Entonces aquí va una capital, my name is Antonio. Entonces estas respuestas usted las va a colocar acá. Si usted acá me pone, por ejemplo, my, y me pone 1, 2 espacios y luego me pone Antonio con minúscula, es casi seguro que me le va a dar error. ¿Por qué razón? Primero me dejó un espacio de más y luego me puso Antonio con minúscula. Entonces hay que asegurarnos que los proper nouns, los nombres propios, se escriben con mayúscula, capital letter in English. Todavía no hemos llegado a eso, pero digamos, si en el ejercicio me pidieran que haga una pregunta y en el espacio que me dan no está colocado el question mark, entonces, pero me han pedido que formule una pregunta, entonces yo debo de colocar el símbolo de pregunta, the question mark, porque si no lo coloco también la plataforma me va a dar un error. Recuerden, remember that in English, en inglés ya vamos a aprender that we only have question mark at the end. En inglés solamente utilizamos el símbolo de cierre, ¿verdad? Tanto en preguntas como en exclamación, ¿verdad?
Entonces, para que vayan tomando como detallitos, ¿verdad? Como esos detallitos no quedarse, ¿verdad? Digamos, que les vaya a dar error. Ok, that's it. Más adelante, si ustedes tuvieran dudas o preguntas o que digamos el ejercicio hay algo que no me sale bien, you can send the image to the WhatsApp group. Usted puede enviar la consulta, la imagen al grupo de WhatsApp. And I will be pending to help you. Voy a estar pendiente, ¿verdad? Watching, mirando para ayudarles. And if you can help each other, y si ustedes se pueden ayudar entre ustedes, it's completely welcome. Es totalmente bienvenido. Because we are learning together and we are a learning community. Estamos aprendiendo juntos y somos una comunidad educativa de aprendizaje. Ok, that's all for now. Vamos a dejar de compartir la plataforma, ¿verdad? Por ahora. Y vamos a... Ok, déjenme un segundo. Vamos a comenzar ya a... platicar, to talk each other. Vamos a empezar a hablar entre nosotros. Ok, now is your turn to speak. Ahora es el turno de ustedes para hablar, chicos. So let me ask you, what's your name? ¿Verdad? Esta es una clase de Spanglish, ¿verdad? No se preocupen, no se sientan preocupados, abatidos, angustiados, porque me va a hacer hablar inglés el primer día de clase. No, not at all, no del todo, ¿verdad? If you can say it in English, it's okay. Si usted lo puede hacer en inglés, perfecto. I will be glad and very happy. Vamos a estar contentos. But if you cannot do it in English at all, si no lo podemos hacer del todo en inglés, it's okay. Está bien. And if you just want to say it in Spanish, it's okay. At the end of the class, we'll be able to do it in English. Al final de la clase, sí lo vamos a poder hacer en inglés. Okay, I would like to start asking, vamos a ver. I would like to ask Ingrid Sánchez if you can help us introducing yourself, saying what is your name, cuál es su nombre, where do you work, si trabaja, dónde, where do you live, a dónde vive, y why do you want to learn English, y por qué quiere aprender inglés. Okay, my name is Ingrid Sánchez. I don't work. I live in Soyapango. Yeah. I want to learn English porque me gustaría aprender mucho más y superarme porque a veces soy una persona muy tímida y la verdad quiero ser algo mejor en esta vida. Excellent. You will see that at the end of this module, you will be a talkative person. Ya va a ver que al final de este módulo, Ingrid va a ser bien... talkative, decimos en inglés, muy platicona, ¿verdad? Talkative. Ok, thank you, Ingrid. Ok, Amilcar. Okay. Amilcar, could you please introduce yourself? Hi, my name is Amilcar Hernandez. In Spanish, moment, if you want to say. In Spanish. por el momento... Estoy trabajando, bueno, en casa, ¿verdad? Yeah. Y donde vivo, I'm from Soyapango. Y sí, en serio, quiero aprender bastante inglés porque sí, una de las cosas que se me han cerrado las puertas es por eso, porque no puedo inglés y... Quiero, al final de todo este estudio, quiero ya manejarlo, hablarlo, escribirlo y escucharlo bien el inglés porque sé que se me van a abrir nuevas puertas. Ok, excellent. Very Gracias. Good. Congratulations. Good goal. Buenas metas, chicos. Eric Cardoza. Now is your turn. Could you please? Hello. Hello. My name is Eric Cardoza. I don't work. I live in Quezaltepeque, La Libertad. I want to, no sé cómo se dice, aprender. To learn? I want to learn English? Because I love it, this language. And
I want to work to no quiero trabajar sobre eso, sobre inglés. I can work using English as a tool. Puedo trabajar utilizando el inglés como una herramienta. Yeah, very good, excellent, good go. Thank you. You're welcome. Hernández Hernández F, no alcanzo a ver su nombre. Perdón, es que está solo con los dos apellidos. Tal vez si mañana me ayudan con los dos nombres primero y luego los dos apellidos, chicos. Perdón, que no alcanzo a ver. Hi, Fátima. My name is Fátima. Okay. Okay, Fátima. I work. Sería, ¿verdad? Ya. Pues yo trabajo en... Soy doméstica. Yeah, I work at home. I live Suchitoto. Pues I want to learn English. Pues siento que es algo que me favorece en mi futuro como para poder tener un mejor empleo y pues en un nivel económico mejor. Excellent. To have a better work and a better job and better income. Mejor ingreso, better income. Yes. Thank you, Fátima. Edgar Crespin. Could you please introduce yourself, my friend? Yes. Good night. ¿Me escucha? Yes, I can hear you perfectly. Okay. My name is Edgar Hernandez. I live in Soyapango. I'm 24 years old. I work in the hospital. Me gustaría aprender mucho más inglés porque es un lenguaje que me gusta bastante. Y pues, como lo decía el compañero, abre muchas puertas and a lot of work, ¿verdad? Yes, yes. Very, it opens many opportunities in different workplaces. Yes, thank you. Okay. Okay, Cruz Brenda, Benítez Cruz, Brenda, Brenda, Benítez Cruz. Hello, now it's your turn. Hi. Hi. My name is Brenda Benítez. I work in Simán. Mm-hmm. I live in San Miguel. Y me gustaría aprender inglés porque soy una persona que le gusta tener conocimientos diversificados en diferentes áreas para abrirme más oportunidades en la vida y para conocer un poco de todo. Excellent, very good. Thank you. Ernesto Martínez, now it's your turn. Could you please introduce yourself? Es el espacio para Ernesto Martínez para que se pueda presentar. We cannot hear you, my friend. No le podemos... Okay, now yes. Ahora, hola. Hello. Ahora sí. Yes. Okay. My name is Ernesto Martínez. I work in Compañía Azucarera Salvadoreña. I live to Izalco. Me gustaría, me quiero aprender inglés porque es una de mis materias que ha sido siempre mi talón de Aquiles. Entonces, le entiendo, pero me cuesta mucho. Okay. Es mi talón de Aquiles prácticamente. Okay, but we are going to erase that from your mind. Vamos a ir empezando por borrar ese obstáculo de la mente, ¿verdad? You can say, I can do it, I will do it. Okay? Oh, yeah. Oh, yeah. Excellent, very good. Okay. Soraya, Soraya Lisbeth, hello. How are you? Could you please introduce yourself? Hello. 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 Hola. Adelante. ¿Me escucha? Yes, we can hear you perfectly. Le podemos escuchar muy bien. Bueno, my name is Soraya de Cardona. I don't work. I live in San Salvador. Y I want to learn English para conseguir un buen trabajo. To get a better job. Okay, or to have a better job. Excellent, Soraya. Very good. Cecilia, Cecilia Maya. Thank you. Hi. Hi, hello. Good night. Good evening. My name is Cecilia Maya. Okay. And you live in Anaitupsepeque. Mm-hmm.
Y me gustaría aprender inglés, ya que, como estaba diciendo mi compañero, que abre muchas puertas, ¿verdad? Y igual, o sea, me gustaría aprenderlo porque siempre me ha costado el inglés. Okay. Y es una de mis materias que no me gusta realmente, pero me ha animado. Yes. En esta pandemia quizás me ha abierto más, ¿verdad? Para aprender cosas más. Y igual, ¿verdad? Aprenderlo y hacer alguien en la vida, ¿verdad? Igual para mis hijos. Excellent. Para ayudarles. Very good. Yeah, don't block yourself. Vamos a empezar por desbloquearnos, but I know that sometimes it's difficult. Algunas veces es difícil, but you will learn to enjoy it. Van a empezar a aprender a disfrutarlo, ¿verdad? Ya van a ver que sí. Okay. Thank you, Cecilia. Ana Lilian, creo, o Ana Ramírez. Ana Rivas Ramírez. Ana Lisette, perdón. Ana Lisette. Sí. Hi, my name is Ana Lisette Rivas. I work in a family business. I live in Puerto La Libertad. Me gustaría aprender inglés para tener una mejor oportunidad laboral. Okay, to have a better job opportunity. Thank you. Glenda Maribel Borja. Now it's your turn. Hi. Hi. My name is Glenda Borja. I don't work, but I live in San Juan Pico. Y me gustaría aprender inglés, pues, por su corazón laboral y también personal, que me llama la atención. Okay. Excellent, Glenda. Thank you very much. Delwin Villalta. Hi, Delvin. We cannot hear you. ¿No le podemos escuchar? Maybe you can open your mic. Habría que abrir el micrófono. Yes. No. ¿Ahora? ¿Ahora? Yes. ¿Sí? Yes. ¿Escuchan? Yes, we can hear you. Perfect. My name is Delvin Villalta. Actualmente no trabajo. Vivo en la colonia Sacamil. Quisiera aprender inglés porque siempre he tenido la inquietud para aprender idiomas. Creo que el inglés sería el primer idioma que debería de aprender. Después van otros idiomas más, si Dios lo permite. Yes, of course. That's going to be possible. Eso va a ser posible, por supuesto. That's right. Thank you. Cindy Vivas, now it's your turn. Hi, good evening. Hi. Good evening. Hi. My name is Cindy Janet Vivas. I work in the Corporation Montelena. I live in San Salvador. I learned English because I think that speak English open the other opportunity. Yes, that's true. Thank you, Cindy. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thank you. Jennifer Granados, now it's your turn. Buenas noches. My name is Jennifer Granados. I don't work right now. I live in the San Salvador. Quisiera aprender inglés porque siento de que, como todos han mencionado, ¿verdad? Expande horizontes, por lo menos si he parado de estudiar ingeniería industrial, pero me gustaría expandirme más, ¿verdad? No solo ayudar al país, sino que también en otros lugares, y es muy importante el inglés porque creo que es el idioma que la mayoría de países alrededor del mundo domina bien. Okay, thank you, Jennifer. Very good. I appreciate that. Cristian Guzmán. Could you please? Hi. Hi, Christian. Good evening. Good evening. My name is Christian Guzman. Nice to meet you. Nice to meet you. I work in Super Selectos and I'm a student. I live in San Salvador. Y pues quisiera aprender inglés para superar nuevas metas. Y pues igual para conseguir un buen trabajo. Okay. Muchas gracias. You're welcome. Excellent. Very good girl. Giovanni Ernesto.
Good evening, teacher. Good evening, hi. My name is Giovanni. Giovanni's mom. Right now I'm not working. I live in Sonsonate and I wanna learn English because I like traveling around the world and meeting people. Okay, very good. Excellent. Heidi Cristina Rivera, could you please open your mic and introduce yourself? Hello, my name is Heidi Rivera. I work in Grupo ITDS ASB. I live in Antiguo Gustatlán y quiero aprender inglés porque quiero abrir nuevas oportunidades de empleo. Excellent, very good. Thank you, Ilse Portillo. Now is your turn. Ilse, hello. Hello, good evening. My name is Ilse Portillo. I don't work, I'm studying. I live a Popa. Mm-hmm. Y quiero aprender inglés porque quiero superarme y quiero que el inglés ayude a mi carrera. Okay, thank you. Very good. Carlos Calixto Cañas, now it's your turn. Hello, my name is Carlos Calixto. I don't work. I live in San Salvador. Y yo quiero aprender inglés porque ahora ya no solo es una herramienta, sino que es una necesidad y es algo que yo nunca aprendí y quisiera aprender también. Okay, very good. Welcome to class. Cristian Lisandro, now is your turn. My name is Cristian Lisandro. I am 4 years engineering student. I live in Nahuizalco. Y quiero aprender inglés porque si Dios lo permite, quisiera hacer una maestría en el extranjero y el idioma inglés es un requisito indispensable. Okay, great. Very good goal. Excellent. That's true. Carlos Hernández. Hello, everybody. Hello. Hi. My name is Carlos Montesino. Mm-hmm. I have 27 years old. I do not work. I study English or have many better job opportunities. Okay, to have better job opportunities. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, hello. Let's see. Hello to, no sé si Graciela Escobar. ¿Ya participó? No. Adelante, hello. Graciela. Hello. Now it's your turn. Good night. Good evening. My name is Graciela Escobar. I work in a restaurant. I live in San Salvador. Y me gustaría aprender mejor el inglés para poder crear nuevas oportunidades y pues desenvolverme mejor en mi área laboral. Excellent. Very good. Okay, thank you. Let's see a Torres Amaya. Me disculpo que no le alcanzo a ver el nombre. Good evening. My name is Jose Torres. Uh-huh. I'm an independent worker and I live in Santa Tecla and I want to improve my English skills. Excellent. Thank you. Jose Aguilar, now is your turn. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. My name is Mauricio Aguilar. I work in Central Izalco and I live in Izalco. And I like, me encanta. Okay, excellent. You love English. That's great. Ciro Mira. Hello. Hello, Ciro. Hello. Hello. Good evening, everybody. Good evening. Hello. Good evening, everybody. My name is Ciro Mira. Actually, no work. Where do you live in Ilopango City? I need to learn English because it's necessary in the actual world actually. Yeah. And because I think do grow in different place to work. Okay, very good, Ciro. Thank you so much for sharing. Claudia Roxana. Okay. Claudia? Hi. Hi. My name is Roxana Mendoza. Mm-hmm. I don't work. I live in Ojotepeque. Quiero aprender inglés
para obtener mi primer empleo, ya que es muy importante conocer este idioma, que es el número uno prácticamente, para encontrar un buen trabajo. Okay, great. Thank you so much for sharing. Okay, my dears, I think I have finished. Creo que ya terminé, pero si hay alguien que se me haya quedado, pido disculpas anticipadas y les pido que me digan, ¿verdad? Si hay alguien que no haya participado, chicos. Creo que ya estamos, ¿verdad? Okay, thank you very much. You did a great job introducing yourself. Ustedes hicieron un gran trabajo presentándose. I know it's your first time. I know not always is easy, and sometimes we get like nervous, and that's normal. Es normal que a veces nos sentimos un poquito nerviosos cuando estamos iniciando algo, but you did a great job. Lo hicieron muy bien. Okay, now, as I said before, this class is the first, so we are going to, we have been in a different dynamic. Hemos estado en una dinámica de uno a uno, pero de acá en adelante, pues ya vamos a ir trabajando en los grupos, ¿verdad? Entonces, quiero preguntar, probablemente este día ya no, pero a partir de mañana pues ya vamos a ir trabajando en los grupos. Adelante, Cecilia Guerra, por favor, Cecilia. Ceci, ¿le escuchamos, Ceci? ¿Dónde está Ceci? Hola, hola. Ceci. Adelante, Ceci. El tiempo es suyo, Ceci, me disculpo por la omisión. No, no se preocupe. Adelante, Ceci. ¿Podría poner la presentación anterior? Sí, por supuesto, claro que sí. Ahorita, en un segundo. Ok, ahí estamos. Ay, qué pena. No se preocupe. Vaya, my name is Cecilia Guerra. I am studying of the university. At the university, okay. No se preocupe, español, sí, no hay problema. Ya vamos a aprender a decirlo en inglés, no se preocupe. Hoy dijimos que era Spanglish. Sí lo sé escribir, pero ay, no, la pronunciación estoy fatal. Don't worry, we will improve. Vamos a mejorar, ya va a ver. Word is the gestión AG. I live in San Salvador. In San Salvador, ajá. Bueno, quiero aprender inglés para mejorar la pronunciación, porque para leerlo, sí, sí me puedo considerar que sí sé, pero para la pronunciación, fatal. Y porque me abre más oportunidades, y con mis planes de salir del país o de tener un mejor empleo, entonces el inglés ayuda bastante. Más si uno quiere conseguir becas, lo primero que ponen es que sepa hablar inglés uno. Entonces, más que todo es para crecimiento personal y para poder ayudar al país más adelante. Excellent, for personal growing and to help your country. That's a good goal. Excellent, Ceci. Thank you very much. Excelente, Ceci. No se preocupen. Aquí vamos a aprender a pronunciar y justamente vamos hacia eso, ¿verdad? Les he estado escuchando y aquí les traigo precisamente un ejemplo y nada más les voy a pedir que nos pongamos mute, porque si los pongo a que todos me hablen al mismo tiempo, no nos vamos a escuchar y nos vamos a interrumpir. Entonces, con el micrófono cerrado, ahí en casita vamos a repetir lo siguiente. My name is, ese name es, my name is, my name is, y su nombre, ¿verdad? I live en mi caso, I live in Apopa, San Salvador. Quiero hacer una aclaración con esta palabra, porque esta palabra tiene dos pronunciaciones. Cuando va como verbo y yo quiero decir vivo en tal lugar, se dice I live, live, una I corta, live, live. Pero cuando yo estoy hablando de algo en vivo, ¿verdad? Cuando ya es un adjetivo y digo Facebook Live o show, live show o show en vivo, ahí sí se dice live.
Entonces debemos de tener mucho cuidado para no confundir la pronunciación live del verbo cuando yo voy a decir I live in San Salvador, I live in Apopa, I live in San Miguel, I live in El Salvador. Eso es live con una I corta. Pero cuando estamos diciendo un evento en vivo, Facebook Live, ahí sí es live, ¿verdad? Entonces quiero hacer esa aclaración con esta palabra porque justo vamos a ir mejorando nuestra pronunciación. Para decir la edad, ya vamos a aprender que se dice I am o I'm, ¿verdad? Ya vamos a ir hablando también un poco de las contracciones. En mi caso, I'm 42 years old. Más adelante vamos a aprender a decir de manera correcta nuestra edad. Y aquí tengo información adicional acerca de mí, ¿verdad? There are four people in my family. Hay cuatro personas en mi familia. They are my husband and my two girls. Mi esposo, mis dos hijas. I work at inglés corporativo. Si usted todavía no está trabajando, puede decir lo siguiente. Y voy a entrar, perdón. Voy a entrar al modo edición para poderles dar algunas opciones, ¿verdad? Si digamos, no estoy trabajando, puedo decir, I am not working now, me estoy trabajando por ahora, o I am looking for a job, estoy en búsqueda de trabajo. For a job. También la otra opción, si solo está estudiando, entonces I only study by now. Or I work at home, ¿verdad? Porque todos, pues en casa siempre trabajamos, ¿verdad? Lo que pasa es que no siempre lo reconocemos, pero sí trabajamos en casa. Entonces, esas son como algunas opciones que podríamos utilizar si lo que queremos decir es que de momento no estamos trabajando. I'm not working now, no estoy trabajando por ahora, by now, perdón. I'm not working by now, por ahora. Luego podríamos decir, I am looking for a job, estoy en búsqueda de un empleo. I only study by now, solo estudio por ahora, I work at home. Eric, adelante. Una pregunta, ¿y podemos copiar lo que usted está poniendo ahí? Sí, usted puede sacar screenshots. Yo no le recomiendo que copie, a menos que usted sea rápido para escribir, porque si no, perdemos el hilo y me súper interesa que estemos conectados en términos de ir juntos en la misma sintonía. Estas presentaciones ustedes van a tener acceso a ellas. Inmediatamente yo termine el tema, yo voy a crear un drive en Google y les voy a mandar el enlace, ¿verdad? Y yo voy a ir subiendo ahí todo este material adicional, ¿verdad? Lo voy a subir en PDF para no cargarlo porque van a ver más adelante que hay cuadros, imágenes y demás, para que ustedes lo puedan descargar y puedan seguir practicando. No se preocupen, ¿verdad? Yo con mucho gusto se los comparto, solamente que aclaro que este no es el material de evaluación, ¿sí? Entonces esto es para efectos muy de la práctica, porque lo que sí vamos a hacer no negociable para evaluación es la plataforma, ¿sí? Pero usted puede, si estamos ahorita okay, en la clase, gracias. Usted puede tomar las screenshots que usted quiera. Y yo, bueno, no les prometo que ahora, porque el tema no lo vamos a agotar, creo yo. Pero sí, ya mañana en la tarde, bueno, después de la clase, yo les subo con mucho gusto al Drive y les voy a hacer llegar el link del Drive para que ustedes lo puedan editar, lo puedan bajar, perdón. Ok, thank you for asking. ¿Había alguien más con una pregunta? Gracias. A la orden. ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta que vi dos manitas levantadas? No, yo, teacher. Sí, adelante. Bueno, más que todo no es una pregunta, sino que la compañera Cecilia Guerra comentaba de que no se había presentado. No sé si se presentó ella. Nada más para apoyo. Sí, gracias. Sí, le dimos la palabra a Ceci. Me disculpé con Ceci porque no logramos en su momento conectar ahí, pero sí, ya sé si se presentó. Thank you. Y si la pregunta, digamos, este material que usted está introduciendo en este momento en Word, nosotros tenemos acceso a este que usted está en el momento proyectando. Sí, lo voy a subir a un Google Drive y le voy a mandar el enlace a WhatsApp, solo que eso va a ser mañana, porque lo voy a ir subiendo el material a medida vayamos agotando las presentaciones, ¿sí? Ok, y ya lo último para finalizar, yo solo, digamos, prácticamente solo podría acceder
al material por las noches de las 6 en adelante, por no sé si hay ningún problema. Lo que pasa es que yo trabajo en hospital y se me complica bastante. Sí, me no, complica mucho. El material va a estar ahí, ¿verdad? Una de las grandes ventajas de este curso es que, bueno, la plataforma está disponible 24/7 para cuando usted tenga el tiempo, no hay ningún problema. Y este material, una vez yo lo suba al Drive, va a estar ahí hasta que cerremos el curso, ¿verdad? Entonces usted puede ir descargando el día que le quede tiempo, usted va descargando lo nuevo que se vaya subiendo, no hay ningún problema. Y el That's right. Sí, do not worry. Y el libro, el manual, usted también lo puede descargar a su computadora, ¿verdad? No hay problema. Okay. Very good. Thank you. You're welcome. Hola. Ok, adelante. Hola, yo tengo una consulta, teacher. Sí. Fíjese que yo aún no puedo ingresar a la plataforma y me dijeron que me iban a resolver el día de ahora, pero no me contestaron, entonces... Aún sigo sin poder entrar porque necesito el correo de activación para mi correo. Entonces, no sé cómo podría hacer. Sí, bueno, si gusta, escríbame al grupo, me manda sus datos. Me dice, teacher, soy la persona que tiene problemas para ingresar a la plataforma. Me pone su nombre y su correo electrónico. Okay. Y yo mañana voy a levantar un informe mañana con los compañeros de asistencia técnica para que ellos me lo tengan el requerimiento y lo trabajen inmediatamente se pueda. Yo ahí pido las disculpas porque como hemos estado en apertura de grupos, sí han estado bien saturados los compañeros de soporte técnico, pero seguramente le van a resolver a la brevedad, ¿verdad? Okay, a la orden, claro que sí. Okay, perfect. So, let's continue. Continuamos. Entonces, ponemos otra vez el mute y repetimos. I am not working by now. Si ese es el caso, I am not working by now. I am looking for a job. I'm looking, aquí podemos decir I am or I'm, ¿verdad? Ya vamos a ver las contracciones. Looking for a job. I only study by now. I work at home. Ok. Later we can add additional information like my favorite color is blue and my favorite food is fish. It's a pleasure, in my case I say it's a pleasure to be your facilitator in this course. Ok, now, si ustedes se fijan, hemos aprendido a dar información como hi, my name is, I live in, ya explicamos la pronunciación de esto, my favorite color is, my favorite food is, my profession is, my favorite sport is. I want that you think in that basic information from you. Me gustaría que piensen en esta información básica, ¿verdad? De ustedes y que la vayamos manejando desde ya, ¿verdad? Para que nos pueda servir en futuras presentaciones que hagamos, ¿verdad? En futuras conversaciones. I would like to send you this image. Voy a enviarles esta imagen, ¿verdad? Pero igual el material, como les digo, se lo voy a compartir. Ya no vamos a repetir esta ronda de presentación. Si ustedes pueden tener una imagen mejor que la mía, sería genial porque mis imágenes quedan demasiado claritas porque tengo mucha luz sobre mí. Para que ustedes me vean, tengo muy iluminado, entonces mis screenshots salen demasiado claritos. Pero bueno, yo les subo el material. Okay, what type of greetings are we going to use? ¿Qué tipo de saludos vamos a utilizar? It's nice meeting you. Cuando yo saludo a alguien por primera vez, utilizo este saludo. It's nice meeting you or it's nice meeting you. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí es he contractado, ¿verdad? O puedo decir, it is nice to meet you. It's nice to meet you too, me puede responder la otra persona, ¿verdad? How do you do? ¿Cómo te va? I'm good, thank you. Estoy bien, gracias. How are you? ¿Cómo estás? Vea que siempre que vamos a hacer preguntas tenemos que hacer un énfasis, ¿verdad? How do you do? En inglés, hacer el énfasis de las preguntas es sumamente importante, ¿verdad? How are you? ¿Cómo estás? When it's the second time, cuando yo veo a la persona por segunda vez, le puedo decir, it's good seeing you again, ¿verdad? Yo mañana les puedo decir, hi, it's good seeing you again, qué bueno verle de nuevo, ¿verdad? It's good seeing you too, me dicen ustedes, ¿verdad? Es bueno verte de nuevo. It's good to see you again, it's good to see you. How have you been? ¿Cómo han estado?
I have been good, thank you. I have been good, thank you. Y acá hay ciertos saludos informales, ¿verdad? Que estos no son académicos, no son para usar en un trabajo formal, pero ustedes los van a escuchar en las películas, en las canciones, porque se vuelve parte de como del día a día de la gente, la forma como la gente habla, ¿verdad? Hey, what's up? Nothing much. You? What's going on? Not much. You? How are you? I'm doing good. You? O sea, son saludos bien, bien informales, ¿verdad? Que la gente usa in the spoken English, en el lenguaje everyday spoken English. Ok, now, algo importante antes de entrar a esta parte. Ustedes me dijeron good night. Solo voy a hacer la diferencia entre los saludos, ¿verdad? Good evening es como la tarde-noche, ¿verdad? Cuando nosotros recién entramos a la clase, aunque ya es de noche, pero es good evening, porque estamos haciendo un saludo de entrada. Buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Good evening. Cuando ya vayamos a cerrar la clase y nos vamos a despedir porque ya vamos a dormir, ¿verdad? Ya estamos cerrando la sesión, decimos good night. Ahí sí, ya es good night, ¿verdad? Porque es como hasta mañana, buenas noches, ¿verdad? Pero a partir de mañana nos vamos a decir hello, good evening, ¿verdad? Good evening. Y luego hasta que ya nos vamos, good night. Ok, entonces, ¿qué hay en la plataforma? Tenemos los possessive pronouns, ¿verdad? Y tenemos formas de decir que yo tengo algo. Por ejemplo, I have a dog, tengo un perro. You have a shirt, tengo una camisa. He has a book, él tiene un libro. She has a pet, ella tiene una mascota. It has a bone, la mascota, ¿verdad? Tiene un hueso. We have a car. Nosotros tenemos un carro. You have a son. Tú tienes un hijo. They have children. Ellos tienen hijos. Pero también yo puedo aseverar que alguien tiene algo utilizando lo que llamamos possessive adjectives, adjetivos posesivos, y que se complementan o son, tienen relación con los possessive con los subject pronouns. Por ejemplo, para I sería my. My dog is friendly, ¿verdad? Mi perro es amigable. For you, your shirt is new. Tu camisa es nueva. His, su, de él, ¿verdad? His book is old. Su libro, de él, es viejo. Her pet is a cat. Su mascota, de ella, es un gato. Its color is brown. El color de la mascota, su color es café. Our car is red. Nuestro carro es rojo. Your son is tall. Es tu hijo o su hijo, ¿verdad? De ustedes es alto. Their children are funny. El hijo de ellos es, los niños, los hijos de ellos son divertidos. Entonces, vean, de nuevo, tengo pronombres sujetos, I, you, he, she, it, we, you, and they. I play football, you're Mexican, he is very young, she is a teacher, it is a dog, we like to study English, you are students, they have a nice car. Y tengo los possessive adjectives. ¿Por qué se llaman possessive adjectives? Porque normalmente ellos modifican a un nombre o sustantivo que generalmente es como un objeto, ¿verdad? Una cosa. This is my team. Este es mi equipo. Give me your address. Dame tu dirección. That is his car. Este es su carro, de él, ¿verdad? I know her mother. Conozco a su mamá, de ella. It has its wings. Tiene sus alas, ¿verdad? Estoy hablando seguramente de un ave, ¿verdad? We like our English class. Nos gusta nuestra clase de inglés. I like your house. Me gusta la casa de ustedes. This is their teacher. Este es su maestro, ¿verdad? De ellos. Pero luego tengo los possessive pronouns. Más adelante los vamos a ver a detenimiento. Los possessive pronouns normalmente se usan al final de la oración y no modifican nada, ¿verdad? No modifican ningún nombre o sustantivo, sino que básicamente nos sirve para enfatizar lo que ya dijimos. Por ejemplo, yo digo, this is my team. The ball is mine. Give me your address.
The book is yours. Vea, la diferencia es que este va al final y ya no modifica nada. En lugar de decir, este es mi equipo, ¿verdad? Ya aquí dice, the ball is mine. La pelota es mía. Entonces, este es mi, mío, tú, tuyos, su, de él. Aquí decimos, the house belongs to him. La casa le pertenece a él. I know her mother. Ya, su de ella. The skirt is hers. La falda es de ella. De él, de ella, ¿verdad? Ya cambia el meaning, el significado. We like our English class. Nos gusta nuestra clase de inglés. The clothes are ours. La ropa es nuestra. O sea, al final en español, en este caso, no se siente mucho la diferencia, pero en inglés sí, ¿verdad? I like your house. Me gusta su casa, ¿verdad? De ustedes. The cars are yours. El carro es suyo, de ustedes. This is their teacher. Este es su maestra, de ellos. The homework is theirs. La tarea es de ellos. Entonces, en español como que no se siente mucho la diferencia, pero sí es básicamente esto, solo sirven para afirmar lo que yo ya dije antes. Y como vamos a ver acá, la regla es que aquí sí lo vemos más claro, ¿verdad? Los adjetivos posesivos modifican a un nombre o sustantivo, mientras que los pronombres posesivos no. This is my book. Este es mi libro. The book is mine. El libro es mío. Is this your umbrella? ¿Es esta tu sombrilla? The umbrella is yours. La sombrilla es de ustedes. He lent me his jacket. Él me prestó su chaqueta. The jacket is his. La chaqueta es suya, ¿verdad? Pero suya de él. I borrowed her car. The blue car is hers. Y ahí vemos, ¿verdad? Vamos viendo la diferencia. A medida lo vayamos utilizando, lo vamos a ir trabajando. By now, I would like you to take this picture. Por ahora me gustaría enviarles esta imagen. And I would like that for tomorrow, you can talk about two friends. Me gustaría que para mañana ustedes puedan hablar de tres amigos. One male, de un amigo, caballero. One female friend, una amiga, ¿verdad? En femenino, una persona, una señorita. Y a pet, una mascota, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para hablar? Por ejemplo, yo digo, he is my friend, his name is Peter. His nickname is Pete. His favorite food is pizza. His favorite color is blue. Aquí voy a usar mi nombre. She is my friend. Her name is Patricia. Her nickname is Pat. El nickname es como el nombre corto, ¿verdad? O el apodo, por decirlo así. Her favorite color is pink. This is my pet. Its name is Rocky. Okay? Its favorite food is, I don't know, food for dog, ¿verdad? Busquemos un nombre de comida para perro o algo, ¿verdad? Que le pueda gustar. Its favorite drink is water, milk, I don't know. Entonces, me gustaría que puedan trabajar esto para mañana, ¿verdad? Para traerlo como un ejercicio resuelto, ¿verdad? Y adicional, poder ir a la plataforma a completar el homework que tiene relación con possessive adjectives, ¿verdad? Básicamente estos. Algunos ejemplos adicionales van a estar aquí en el material, ¿verdad? Y mañana vamos a trabajar resolviendo este último ejercicio que ya por el tiempo no lo pudimos ver ahora. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos. And I would like to have my last screenshot. Me gustaría pedirles si me regalan la última captura de pantalla. Y vamos a tomar la asistencia de la que les había hablado. Que es one by one, solo déjenme tomar las screenshots. Aquí tenemos, denme un segundo, because it's one. Vamos a tener dos screenshots, porque el grupo es un poquito grande, así que vamos a tener dos. So just wait a minute for me, solo me esperan un segundo. And let me take the second screenshot. Okay, we're almost ready.
Y ahora vamos a lo que sería la toma de asistencia. Un segundo. Solo les voy a pedir que puedan estar atentos, ¿verdad? A cuando yo mencione su nombre, para que asegurarme de que yo escuche, ¿verdad? Que me dicen teacher, I'm here, o teacher present, para yo poder ir anotando correctamente. Amílcar Ernesto Hernández. Teacher, I'm present. Ok. Ana Lizeth Rivas. Teacher, I'm present. Ok. Ana María Hernández. Ana María Hernández Saldaña. Ok. Brenda Susana. Presente. Ok. Carlos Daniel Cañas. Present. Ok. Carlos Fernando Hernández. Present, teacher. Ok. Cecilia Esther Abarca. Present. Ok. Cecilia María Amaya. Present. Ok. Cristian Gabriel Guzmán. Teacher, present. Ok. Cristian Lisandro Mate. Cristian Lisandro. Está con nosotros. Present, ok. Cindy, Cindy Janet. Present, teacher. Está, ok. Thank you. Está Ciro René. Teacher, present. Ok. Claudia Roxana Mendoza. Claudia. Okay, si no pueden por alguna razón el micrófono, me escriben, ¿verdad? Al chat de la clase. Delwin, al de Zoom. Delwin Mauricio. Teacher, present. Okay, Daris Marisol. Daris Marisol Rivera. Okay. Está con nosotros Delwin, sí, Delwin ya habíamos dicho. A ver. Ok. Cindy Janet, sí, ya me había dicho presente, ¿verdad? Claudia Roxana. Present. Ok, entonces quién está es Daris, sigue Delwin. Edgar Wilfredo Crespín. Present, teacher. Ok, thank you. Eric Roberto Cardoza. Present, teacher. Ernesto Bernabé Martínez. Ernesto. Está Fátima Guadalupe Hernández. Present, teacher. Ok, Ernesto. Fátima. Present, teacher. Ok, está con nosotros Giovanni Ernesto Guzmán. Present, teacher. Ok, thank you. Glenda Maribel Borja. Present. Graciela Guadalupe. Present, teacher. Heidi Cristina. Present. Ilse Abigail. Present. Ingrid Carolina. Present, teacher. Jean Dalmariel. Jean Dalmariel. Ok, Jennifer Beatriz. Jennifer. Present. Ok, José Jovito Torres. I'm here. Okay. Está José Mauricio Aguilar. Here, teacher. Okay. Y Soraya Lisbeth. Present, teacher. Okay. Excellent. Okay, my dears. Thank you very much for coming. I appreciate you came today. I hope you can go to the platform and advance as you can watching the video. And I hope to see you here tomorrow. Les invito a revisar la plataforma, escuchar los videos, practicar. Hacemos el ejercicio adicional y nos vemos mañana, ¿verdad? Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Take care. Bye. See you. Bye-bye. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow.